rebote de Gramajo, perfecto. ¡Tucu! ¡Tap! ¡Arriba de Fierro! Y ya recupera la bola. El conjunto de Cabecito que quiere correr la cancha con Hispano. Tomás con zurda, divino. ¡Golazo de Ferro! Que ya la tenga Gramajo, tira el manotazo Negrete desde atrás. Recupera nuevamente Collier. Le queda Arengo, de pique para Alex. ¡Negrete! ¡Tremenda enterrada, dos manos para Alex Negrete! Mata. Pintosa, uno más. Lionel, a ver, Pepe. Marcos, Pepe. Rompe Mendoza, divino Boca, divino, divino, divino. ¡Divino! Pisando línea, hombre del conjunto Zeneise. Galván, Cejas y ya se postea Rufino, primero pasa por Gentineta. En mano para Galván, Rufino, finta de tiro, López, Berenice al cierre, Rufino cruzado para Galván. Rufino, un verdadero golazo de Berazategui. Tiene una zona presión, Olímpico de la Banda la desactivó muy bien y muy rápido, amiguino. Regina. Thank you.
6:50 lo que resta por jugar en este tercer cuarto. Estamos en la pantalla de Basket Pass viviendo el tercer puesto del Final Four que se disputa en Antioquia. Quedan 2 segundos, tiene que probar Novión. Saca una falta. Javiera. Veremos si irá. Estaba en acción de tiro. O si. Con la falta abajo. Marca falta abajo. Repondrá el conjunto chileno con Novión. Poste para Tatiana Gómez. Le queda Campos. Javiera. Novión en 45 largo. A pelear Gómez con Spoliar. Toca finalmente Kristen. En última instancia, por eso será balón para el conjunto chileno. Gómez a Bulleres. Poste para Gómez. El pase no es bueno, por eso la recupera. Y ya corre la cancha Carmen Sade. Clava los frenos. Cruzado para Paulina Rodríguez. Largo. Gómez con el rebote. Y ya la bola en manos de Campos. Novión que rompe por el fondo. Falta de Paulina Rodríguez. Falta de la número 7. Tercera en el acumulado. Gana Centauros por 14. Y se está quedando parcialmente con el tercer lugar de esta Women's Basketball League Américas. Tatiana se queda muy corta. El rebote para Yasmín Saderrera. Y ya corre la cancha Spoliar. Kristen. Esquina Soto. Daniela largo. Rebote para Cousinho. Y ya corre Campo. Llega Tatiana. Gómez la pasó de largo. Y ya juega Yasmín Saderrera. Sólida bajo el canasto. Taylor Kim. Buen pase para Paulina Rodríguez. No podía definir. Y ya la recupera la Universidad de Chile con Novión. Falta de ataque. Le marcan a Javiera. Y hasta ahora trae 7 puntos. Perdón, 3 puntos y 7 rebotes en este partido. Mientras tanto, con un largo rato sin anotar ambos equipos, pide tiempo muerto la entrenadora de la Universidad de Chile. Lo que resta por jugar en este tercer cuarto. Repasamos goleadoras. Del lado del vencedor parcial, Centauros, 22 puntos para Kristen Spoliar. 8 para Daniela Soto. Del lado de la Universidad de Chile, 17 puntos más 13 rebotes para Tatiana Gómez. La experimentada pivote del conjunto chileno. Yasmín Saderrera, Paulina Rodríguez. Se queda corta. Rebote para Cousinho. Bárbara que estudia el panorama, cruza la mitad de la cancha y juega para Campos. Javiera. Juega a Bulleres, tiene ventaja contra Rodríguez, doble marca para ella. Le discuten la bola, sin embargo. Marcan que se le fue a Catarina. La pelota. Y se juega Yasmín, Saderrera.
Sacan con la cortina para que reciba Spoliar. La defensa de Campos. Rechaza el pick. Va hacia la izquierda. Corto. Su lanzamiento. Rebote para Andaur. Abushiris. Gómez. Reverso de bola. Buena finta. Un toque más. Abushiris. Largo. Cachetea Rodríguez. Se queda la bola Paulina. A poner calma. Sad Herrera. Yasmín. Jugando para Taylor. La pasó de largo. El rebote para Cousinho. Bárbara que prende las turbinas. Cousinho con el pase extra. Esquina. Andaur. Desviado. No tocaron. Por eso sigue corriendo la cuenta. Gómez. Jugando para Campos. Cabeza. Marca. En este cierre de ofensiva. Campos hacia la izquierda. Corta. Rebote para Soto. Y ya juega Yasmín Sad Herrera. Rodríguez. Paulina para jugar el 2x2 con Kim Taylor. No mira al aro Taylor. Pase al pop. Uno más. 8 en el ruedo de tiro. Spoiler al rescate. Kristen saca la falta. De Andaur. E irá a la línea por 2. A ganarse los puntos Kristen. Que trae 22 puntos en su arma, 5 rebotes. El primero que no. El segundo por dentro. 57-42. 15, la ventaja para el conjunto de Chihuahua. Quiere meterse en partido la Universidad de Chile. Juega Serrano, Fernando tocando para Campos. Rompe Javiera, le discuten la bola, parecía que caminaba. Cousinho, 5 en el reloj de tiro. Bárbara se caía. Serrano a tiempo por 1, Serrano por 2. Fallaba en el segundo lanzamiento Fernanda, pero con la infracción de Taylor. Irá la número 18 a la línea. Buscando anotar después de un largo rato el conjunto chileno. A la cancha Perla Hernández. A descansar Paulina Rodríguez. El primero que no. El segundo tampoco. ¡Ay, Taylor! ¡Ay, no lo puedo creer lo que acaba de hacer Taylor! ¡La metió en contra! ¡Ay, se confundió! Derechito a las curiosidades del torneo. Agarró su propio rebote y la metió en su propio aro. Increíble, Taylor que va por la revancha. Sinceramente, hace años que no veía una jugada así. De agarrar su rebote defensivo y meterla en su propio aro. Se confundió Taylor. Y ahora va por la revancha de la línea. Primero que no. El segundo para Kim por dentro. 58-44. 2.42, 2.41, 2.40 por jugar en este tercer cuarto que estás viviendo en la pantalla de Basket Pass. Cousinho, Bárbara por el fondo. Cerraba bien la defensa. Busca el toque para Tatiana Gómez. Todo red para la goleadora chilena. Y recorta 12. El conjunto trasandino. Llega a 19 Tatiana. Spoliar. Falta de Campos. Se ríe Cristian porque se le colgaron de los brazos. Ya está en penalidad el conjunto chileno, por eso irá a la línea Kristen. Ah, no. Caminaba primero con el balón. Casi imperceptible. Por eso la recupera la U de Chile, que quiere bajar el doble dígito. Campos. Recibe en el fondo. Gómez. Tatiana con doble marca. Pase para Cousinho. Mete la mano Spoliar.
Corre al otro lado Yasmín Sad. Sigue Spoliar. Se hace el espacio. Kristen, que no. Buen rebote de Gómez. Campos, falta de Spoliar. Se queja Campos. E irá a la línea por dos. Javiera. Para recortar a 10. Antes de que termine el tercer cuarto. Mira, finalmente anda Ur. Todo red el primero para Antonia. Largo el segundo. El rebote para Taylor. Y ya juega Yasmín Sad Herrera. Hernández. Soto. Taylor en el eje, 8 en el reloj de tiro. Se la guarda Kivna, hacia la izquierda Taylor. Muy corto el lanzamiento, rebote para Serrano. Y ya corre la cancha de la Universidad de Chile. Cousinho, había falta sobre Serrano. Habrá libres para Fernanda. De a poquito, la Universidad de Chile limando la diferencia. El primero todo red para Fernanda. El segundo para Serrano, también por dentro. 58-49. Y esto empieza a tener un signo de interrogación de cara al último cuarto. Soto. El pick era de Hernández. Recibe Paulina Rodríguez en el eje. 8 en el reloj de tiro. El cierre es de Paulina. Rechaza el pick. Paso al costado. Rodríguez largo. Buen rebote de Soto. Daniela no podía con Gómez. Y ya corre la cancha. Buena defensa de Taylor. Le extirpó el balón a Campos. Un robo que puede ser fundamental de cara a lo que se viene. Termina cometiendo la falta Tatiana Gómez. Y habrá libres para Taylor. El primero dentro. El segundo largo, rebote para Campos. Javiera que cruza la mitad de la cancha con pase para Gómez. Se viene Tatiana, corta el pique y juega para Cousinho. Buen corte de Gómez. Tatiana en el jump shot que no podía. Buen rebote de Hernández que casi se la termina entregando a la Universidad de Chile. 10, la diferencia. Soto. Daniela jugando con el pick de Hernández. Pase al pop. Perla a contrapierna. Buscaba el Eurostep. Llegaba la defensa. Soto, 3 segundos. Tiene que mirar el aro. Daniela con la contracción que no podía. Daniela por 2. Doble de Centauros. Soto haciendo absolutamente todo. Llega a 10 puntos. Y por otra vez la ventaja de 12. El cierre de la Universidad de Chile. Gómez. Buen corte de campo, pero no recibía. Cousinho corto el lanzamiento. Rebote para Taylor. 3 segundos. 2. Se va a quedar sin tiempo. No hay lugar para más. Se termina el tercer parcial. Desde el Coliseo Rubén Darío Quintero. Partido por el tercer puesto. Está ganando Centauros de Chihuahua 61-49 sobre la Universidad de Chile. Y lo estás viviendo en la pantalla de Basket Pass.
Ya se juega el último cuarto y lo vivís en la pantalla de Basket Pass. La pérdida de Yasmín Saderrera. Partido por el tercer puesto. La gran final a partir de las 22 horas. Con Indeportes Antioquia, el local recibiendo a Malvin. Quizás la final esperada. Por todo el torneo, Tatiana Gómez bajo el canasto. Sigue sumando Gómez. Llega a 23 en su cuenta personal. Rodríguez. Saderrera corta el pique. Poste para Taylor. Kim enfrenta el canasto. Corte de Soto. Había falta. ¿De quién? 1-8 marca de Serrano. Abajo. En la pelea de la posición con Perla Hernández. Vuelve Carmen Saderrera. Tercera falta para Serrano. Rodríguez al saque. Soto. El pique es de Hernández. Juega Soto. Daniela quedó emparejada con Tatiana Gómez. Va hacia la izquierda. Buscaba contratable y no podía. Rebote para Causinho. Bárbara jugando para Campos. Serrano Cousinho, triple de la U, bombazo de Bárbara, se pone a 7 el conjunto chileno. Y el que pide tiempo muerto es el entrenador de Centauros, Pablo Santana. Carmen Saderrera con la bola. 7 la diferencia. Se redujo en este ratito del último cuarto. Rodríguez. Rebote que buscaba Tatiana Gómez. Parecía que tocaba Taylor. Dice Tatiana que le empujaron la mano. Y que la tocaba Taylor. Veremos si se revisa. Cambian el fallo. Balón para la U de Chile. Que quiere ponerse a menos de 3 posesiones. Campos. El pique es de Gómez. Corta el pique de frente al canasto Serrano. Fernanda largo. Saderrera. Soto. Daniela va a jugar con el pique de Hernández. Soto de frente al canasto. Juega Hernández, no podía, rebote para Gómez. Campos remontando la cancha. 2 lo que marca en la coordinación ofensiva. Viene cortando por el fondo Gómez, está Tatiana. Quiere recibir contra Hernández, el pase no es bueno. La rescata Andaur, 7 en el reloj de tiro. Hay que mirar el aro, buena finta. Y vuelve en el suelo de Campos, que no. Toma su propio rebote, toca aro ahora, Gómez por 2. Tatiana, doble y falta de la U de Chile. El doble vale de Gómez. Las faltas de la número 14 de Soto. E irá a la línea por el premio. Buscando ponerse a solamente 4. El conjunto chileno. El bonificatorio, que no.
Spoliar. Soto. Daniela con la respuesta inmediata. Doble de Centauros. Llega a 12. Soto. Para ser la segunda anotadora del conjunto de Centauros. Tatiana Gómez. Le pierde la manija de la bola. Se lamenta la experimentada pivot. Será balón de Centauros. Rodríguez. Muy estática la ofensiva de Centauros. Spoliar. La defensa de Andaur. Buscaba la falta Kristen. La consigue de Antonia, de la número 8. Irá a la línea por dos Spoliar, buscando poner la diferencia en 9. El primero por dentro. Todo red del segundo. Se escapa 9. El conjunto mexicano. Campos. Serrano Campos. Esquina Andaur. Llama la cortina, recibe Gómez. Tatiana. Finta, bola al suelo. Gómez la pasó de largo. Rebote de Rodríguez y pone calma. Sad Herrera. Soto corta Spoliar. Casi la termina metiendo en una carambola. Juega Cousinho. Bárbara. Defensa de Soto. Corta el pique, cruza la bola. Andaur, es tu tiro, Antonia. Andaur, con la bomba de 3. Triple de la U de Chile. Para ponerse a 6. Soto Rodríguez. Poste para Spoliar. Casi la roba Serrano. Termina cometiendo la infracción. Se le cayó encima. Mientras, vimos la bomba de Andaur. Para recortar otra vez a 6. Partido en 2 posiciones largas. A la cancha Novión, a descansar Serrano. Completando el perímetro picante que tienen las chilenas. Rodríguez. El pick de Taylor. Pasa el pop. Sí, Kim. Animate, Taylor. Bola en el suelo, 4 segundos, cierre de Rodríguez, Paulina. Muy corto, se consume el reloj de 24. El tema ahí es que Taylor tiene que tomar ese tiro. Porque entre la indecisión de no tomarlo y volver a reiniciar el ataque, terminó metiéndolo en un apuro a Rodríguez con el reloj de posesión. Andaur. Antonia jugando para Campos. Prepara el pick Gómez. Campos hacia el fondo. Se encierra, doble marca para ella. Le discuten la bola. Y le van a quedar 4,8 por jugar. A esta ofensiva del conjunto chileno. Sale a recibir Novión. Primero pasa por Cousinho. Corto el lanzamiento. Rebote para Spoliar. Y a poner calma. Sad Herrera Soto. La ubican a Taylor. Abajo del canasto. Ahora sí no falla Kim. Doble de Centauros. Que vuelve a escaparse por 8. Mete la mano Rodríguez con infracción sobre Andaur. Le marcan a Paulina. La segunda acumulada para Centauros. Andaur. Novión contra Spoliar. Tatiana que no. Rebote para Soto. Y ya juega Sad Herrera, esquina Rodríguez y sí, Paulina, triple. Triple de Centauros. La bomba de Rodríguez para escaparse por 11.
y darle un poquito de aire al conjunto de Chihuahua. Andaur. Poste para Gómez, Tatiana, doble marca para ella enseguida. Buen corte abajo del canasto, pero no podía definir Campos. El balón se va por el fondo. Como no tocó ahora, le quedan 3 segundos al conjunto chileno. Con 4.35 por jugar. Recibe y tire. Causinho. Bárbara para 3. No toca nada. Vale. A ver, a ver. El juez de abajo del canasto dice que vale la canasta, que tocaba aro. Se revisa. No, directamente se anula la historia. No tocaba aro. O sí, no, sí, tocó aro y el rebote termina siendo conversión de la Universidad de Chile. 25 para Tatiana Gómez. Rodríguez estudia el panorama, juega para Soto. Daniela. Toca para Taylor. No mira el aro, Kim. Ahora sí, Taylor. Claro que sí, Kim. Hay que mirar más el aro, Taylor. Para sacar ventaja de 11. Llega a 10 puntos en su cuenta personal. Cousinho. Novión. Poste para Gómez. Sellado perfecto de Tatiana. Doble de la U de Chile. Un problema sin resolver para Centauros, que le da vida al conjunto chileno. Spoliar. Kristen que rompe la carrera en un paso. Golazo de Kristen. Doble de Centauros. 27 para Spoliar. A pesar del bajo porcentaje de 2 puntos. 3 de 10 para ella. Cousinho. Que no. Gómez con otro rebote. Mete el codo, Tatiana, sabes que sí. Falta de ataque. Lo sufría Spoliar. Cuarta falta de Tatiana. Y empieza a caminar por la cornisa. Carmen Sade Herrera. Ya está en penalización la Universidad de Chile. Cada infracción que cometa lo manda a la línea Centauros. Spoliar. Kristen desde el pique. Corto el lanzamiento. Rebote para Andaur. Corre Novione. Javiera encuentra el camino hacia el canasto. Le cometía infracción Soto. Las faltas de Daniela. Clarísima la infracción, sabes que se me parece que se terminó torciendo el tobillo Soto abajo. Sola, ¿eh? Mientras repasamos algunos números, sobre todo estadísticos, 42% de tiros de campo para Centauros, 42% para la Universidad de Chile, 34 en 2 puntos para Centauros de Chihuahua, 47 el promedio de 3 puntos esta noche para Centauros, que es el que le está dando esta ventaja. Y en los rebotes de la Universidad de Chile, 54 contra 35. Una barbaridad. El primero que no, para Novión. El segundo que no, buscaba a Gómez. Tatiana que terminaba tocando. Una jugada de Centauros.
Será balón para la Universidad de Chile, que necesita puntos urgente. Buen corte de Novión. Buen rebote para Gómez. Doble de Tatiana. 27 puntos para ella. 19 rebotes. Una animalada lo de Tatiana. Rompe esa Herrera. Carmen la pasó de largo. Vigésimo rebote para Gómez. Corre Novión. Infracción sobre ella. Tenía una para dar el conjunto mexicano. La falta de Taylor. La tercera para Kim. Gómez. Tatiana con los dos puntos. 74 a 67. 29 para ella. En su cuenta personal. Extraterrestre lo que está haciendo Gómez esta noche. Sade Herrera, le discuten la bola, la recupera Andaur, falta. Y no sé si es antideportiva. No sé si es antideportiva de Carmen Sade Herrera. No, me parece que se terminaba resbalando. Y sin querer se la llevaba puesta. Igualmente reunión entre los jueces. Me parece que la van a ir a ver. Sí, sí, a revisión nomás. El tema es que primero la engancha con el pie y después como que levanta los brazos diciendo me resbalé, no quiero estar acá. Sobre Andaur. Todavía se está deliberando. La diferencia está en que si es falta común, repondrá de costado y recién entra en penalización Centauros. Y si es antideportiva, serán dos tiros y pelota, con lo importante que puede ser en este momento del partido para la Universidad de Chile. Antideportiva. Le marcan a Sade Herrera. Dos tiros y pelota. Para la U de Chile, fundamentales los libres. Para Andaur. Por dentro el primero. Irá por el segundo. Tendrá reposición de balón el conjunto chileno. También por dentro el segundo. Irá la pelota para Gómez. O buscarán un triple. Y que esto se ponga realmente parejo. Cousinho. Corta Novión. Busca Javiera. Bandeja pasada que no podía. Buen rebote de Spoliar. Ya viene corriendo la cancha Christian. Spoliar. Eurostep. Buscaba la falta pero no conseguía nada. La recupera Campos. Se viene Javiera. Campos clava los frenos. Se queda sin pique. Gómez, Tatiana, doble, doble de la U. Tatiana Gómez, que está
dejando el alma y el corazón por la Universidad de Chile. Llega a 31. Más 20 rebotes en su cuenta personal. A 3 se pone el conjunto chileno. Y pide tiempo muerto Pablo Santana. ...1.47 lo que resta por jugar en este último cuarto que estamos viviendo en la pantalla. Basket Pass, Women's Basketball League Américas. Partido por el tercer puesto. Y la chance de Centauros con Rodríguez. Arriba por 3 y la bola, 1.40 por jugar. Sad Herrera con la cortina de Hernández, buscando el cambio defensivo. Esquina para Taylor. Kim con el corte de Spolly. Con suspenso dentro. Doble de Centauros. Doble de Kristen. Que llega a 29. La respuesta inmediata de Noviono. Y esto sigue a solo una posesión. Sad Herrera. Rodríguez Taylor. Ay, Kim. Se le escapa Taylor. La bola es de la U de Chile, con 1.14 por jugar. Y con la chance de ponerse por la mínima o empatar la historia. Campos. Andaur, doble cortina para que reciba Cousinho en el eje. Rompe Bárbara, encuentra el camino hacia el canasto. Se apoya en la tabla, doble de la U de Chile. A 1 se pone el conjunto chileno. 17 puntos para Cousinho. Últimos 50 segundos. Spoliar. No tiene falta para dar. Cristi con la finta. Hernández y otra vez Spoliar. 8 en el ruido de tiro. Cristian. 6, 5. Spoliar. La pasó de largo. Rebote para Campos. Y se viene la Universidad de Chile queriendo pasar al frente. Andaur. Poste para Gómez. Recibe Tatiana. Falta de Taylor. Y en la línea tendrá la chance la experimentada pivot de empatar o darle la ventaja al conjunto chileno. Lo que sería una verdadera locura. A ver. Reunión entre los jueces otra vez. ¿Qué pasó? Recordemos que Centauro llegó a ganar por 15 y que estuvo arriba 32 de los casi 40 minutos que llevamos en el partido. Irá Tatiana con el primero de sus libres. Todo red el primero. 76 iguales.
Muy corto el segundo. Y el cierre será de Centauros. Diferencia de décimas entre el reloj, que no tiene faltas para dar. 76 igual en la historia. Sade Herrera, Carmen, que se la va a dar Spoliar. Kristen la va a guardar hasta el final. La defensa de campo, 7 segundos, 6, 5, sin falta. Es Spoliar que no, rebote para Novión, 2 segundos, 1. ¿A tiempo? No llega a tiempo. Campos. Se terminan los 40 minutos. Y la historia está igualada en 76. Habrá 5 minutos más en la pantalla de Basket Pass. Todo listo, todo preparado para que comience el tiempo suplementario. En la lucha por el bronce, por el tercer lugar. Recordemos que Centauros lo llegó a ganar por 15. Este encuentro. Y la Universidad de Chile. Con la extraordinaria actuación de Tatiana Gómez. Actriz principal para que este partido vaya suplementario. 32 puntos para ella, 20 rebotes en el conjunto chileno. 29 y 7 rebotes para Kristen Spoliar, que tuvo la última para ganarlo. Sin embargo, falló su tiro y hay 5 más en la pantalla de Basket Pass. Ya están los dos equipos en penalización. Le va a quedar un tiempo muerto por lado a cada entrenador. Seguimos repasando algunos números. 31 de 78 para la Universidad de Chile en tiros de campo. 25 de 68 para el conjunto mexicano. Ya estaremos averiguando qué es lo que pasa porque todavía no se reanuda la historia. Los jueces mandan a los equipos a charlar con sus entrenadores. Todavía no se reanuda la historia aquí por el tercer lugar. Veo mucha gente mirando al techo. No estará lloviendo, ¿no? Ahí sí, nos avisan que hay goteras. Sobre todo al fondo de la pantalla. Se ve allá donde está el logo de la Women's Basketball League Américas. Hay goteras, por eso todavía esto no se reanuda.
Bueno, regresamos desde el Coliseo Rubén Darío Quintero. Parece que está todo listo, que está todo preparado para que se juegue el tiempo suplementario. Igualaron en 76 en el tiempo regular después de una desventaja de 15 la Universidad de Chile. De la mano de Tatiana Gómez se puso en partido y lo lleva a estos 5 minutos extra. Todavía hay gente, Abril, con toallas y tratando de secar las goteras que hay en la ciudad de Río Negro en una tarde-noche allí en Colombia tormentosa y que realmente nos ha dejado casi una hora de parate en este juego por la medalla de bronce. Bueno, 27-15 fue el último parcial favorable a Universidad de Chile. Tatiana Gómez, 32 puntos, 20 rebotes, doble figura en lo que fue el partido en el tiempo regular. Veremos si sigue de esta manera. Veremos cómo le cae, ¿no?, este parate a un equipo y a otro. Spoiler figura también en Centauros. Ahora sí, capitalizando todas las ofensivas. 29 puntos para ella. 7 rebotes y 3 asistencias. Ya está el conjunto chileno en cancha. Aparece también el quinteto de Centauros. Esperemos que sea sin resbalones. En el parquet del Coliseo Rubén Darío Quintero. Saca la Universidad de Chile. Y arranca el suplementario. Cousinho ataca a la Universidad de Chile. Buen pase para Novión. Javiera, todo red. Doble de la U de Chile. Doble de Novión para poner el desnivel para el conjunto chileno que pasa al frente después de largo rato. Taylor en mano para Cedro Herrera. Hernández. Spoliar. Cristian que rompe. Descarga para Taylor. Un pie en la línea. King que no. Cachetea Cedro Herrera. Tiene una cuenta más. Spoliar. Rebote número 21 para Tatiana Gómez. Y juega Campos. Javiera con la defensa de Cedro Herrera. Pasa Cousinho, pero recibe ahora con el pase ahora para Novión. Javiera Gómez que buscaba el rebote. Me parece que se le iba a Tatiana. Habrá salida de fondo para la Universidad de Chile. Con 4-0-2 por jugar en este tiempo extra. Buen corte de Novión. Javiera, doble de la U de Chile y ventaja de 4. Sí, dañando con este 4-0 Javiera Novión, muy activa en las ofensivas de un lado y del otro del ataque de Universidad de Chile. Rodríguez con la respuesta, triple. Triple de Centauros. La bomba de Paulina que dice todavía nada está resuelto, hay que seguir jugando. Campos. Novión con la finta, el giro. Novión, por el amor de Dios, lo que está jugando Javier en este suplementario. 6 consecutivos. Sade Herrera. Hernández que busca por bajo del canasto. Se terminaba topando con el tablero. Novión, que está en llamas. Andaur. Novión se postea a Tatiana Gómez, pero no podía recibir porque ya la recupera Spoliar y se viene Centauros. Cristian que empuja, buena defensa, pero con infracción de Campos. Habrá libres para el número 0. Sí, baja uno de sus brazos, pero venía conteniéndola bien con el cuerpo Javiera Campos. Ahí, esa es la infracción. Javiera Novión haciendo todo para Universidad de Chile. Bueno, ya habíamos repasado el doble-doble por parte de Tatiana Gómez, en este caso aumentándolo desde la toma de los rebotes. No solamente anotando Javiera Novión, sino también defendiendo muy bien, cerrándole los caminos a Herrera en la acción anterior. 1-2 para Spoliar, llega a 30 en su cuenta personal. Y marca cabeza en la coordinación ofensiva Campos.
Novión contra Rodríguez. Novión está indefendible. La número uno. Los 8 puntos del conjunto chileno en el tiempo extra, Abril. Sí, exactamente. Muy, pero muy efectiva. Pero además con mucho espacio. Todavía no se cierra Centauros. Buscaba el rompimiento Perla Hernández. Saca la infracción de Cousiño. Irá a la línea por dos. El dato a tener en cuenta, Abril, que en el tiempo regular Novión hizo 7 puntos. Y en este ratito lleva 8. Bueno, es la referente, ¿no?, de este equipo. Una referente, además, con mucha, mucha experiencia. Es el momento justo en el que tiene que sacar a reducir, bueno, la responsabilidad que puede llegar a tener para este equipo. Perla Hernández con los dos libres adentro, 84-82. 2-10 por jugar. Este partido por el tercer puesto, tiempo suplementario. Campos que rompe y la ubica a Novión. Buena finta, está sola en la esquina Cousiño. Sigue Novión, les pierde la manija de la bola. Javiera quedó sentida con un golpe. Y habrá salida para Centauros. Sad Herrera. Rodríguez jugando con el pique de Hernández. En mano para Spoliar. El cierre es de Kristen. El pique es de Taylor. Sigue Spoliar desde el pique. Kristen doble. Doble de Centauros. Otra que sigue encendida es Kristen Spoliar. Sí, mucho desde lo individual Centauros, pero dañando una y otra vez con penetraciones, en este caso con Spoliar desde lo individual. Campos, doble marca para ella. Buena gestión defensiva de Centauros que ya recupera la bola y corre con Sad Herrera. Cameron que frena y juega para Spoliar. Kristen en retirada. Todo red para Spoliar. Doble de Centauros que pasa al frente con 1.15 por jugar. En este suplementario, Campos prepara el pick. Novión corta el pick, esquina para Andaur, poste para Gómez. Tatiana contra Taylor, doble marca para ella. Metía la mano Sad Herrera, le quedan 3 segundos, tiene que mirar el aro. Desde el logo, Campos, que no. Sad Herrera tocaba a Tatiana Gómez. Y habrá salida para Centauros. Con 54.7 por jugar. Ay, miran para arriba. Sí, me parece que igual es una cuestión del reloj, ¿eh?, del tiempo. Esperemos, ¿no? Rodríguez. Spoiler, la va a guardar hasta el final. Juega para Taylor. Kim corta el pique, otra vez Spoiler. 8 en el reloj de tiro. ¡Kristen! ¡Triple! ¡Triple de Centauros! Kristen Spoliar dijo, yo también juego bien el suplementario. Clava otra bomba, llega a 37. Saca 5 de ventaja el conjunto mexicano. Y pide tiempo muerto Julia Acevedo. Buen parcial por parte del elenco mexicano, por parte de Centauros. Había empezado con un parcial inicial de 4-0 el conjunto de Chile. Ahora Julia Acevedo es la que pide minuto porque, 13-8 le dio vuelta las acciones el elenco mexicano y se ve claramente en peligro. Queda poco tiempo, además. Le queda poco tiempo. Todavía no ha aparecido Gómez desde el goleo, quizás sí desde la toma del rebote. Pero mucho con Javiera Novión. Universidad de Chile necesita que aparezcan otras protagonistas. 37 puntos de lo que resta por jugar. Sacará de fondo o de ataque la Universidad de Chile. Me parece que de ataque. Necesita puntos inmediatos. Al saque Cousiño. Novión que recibe lejos del canasto. Campos. Buen corte de Cousiño. Bárbara con un pase más. Andaur.
¡No! ¡Bien! ¡Triple! ¡Triple de la U! La bomba de Javiera para ponerse a dos. Hay diferencia de 4 segundos entre relojes. Por eso juega a defenderse a la Universidad de Chile. Me parece que es muy poco tiempo. Rodríguez. 5-4. Paulina. 2 segundos. 1. Tiene que tomar el tiro. Se le consume el reloj de 24. Y le van a quedar 3.6. No tiene más tiempos. La Universidad de Chile, por más que lo pida Campos. No tiene faltas para dar. Centauros. A buscar el empate o el triunfo. Bueno, a ver, ya salió algo bueno del minuto de la Universidad de Chile. Veremos. Noviona. Buena finta. Javier, un pase más. Cousinho a tiempo. Doble de la U. Doble de Cousinho. Hay 5 más. Por ver en Basket Pass. Por el tercer puesto, por el bronce. 89 iguales. Universidad de Chile y Centauros. Querían acción. Esperamos una hora por este tiempo suplementario. Vaya final tuvimos. Hay 5 más. Abril Pérez Urcade. Aunque van a revisar. Van a revisar si es a tiempo ese doble. Yo creo que sí, a primera vista es súper a tiempo. Ahí van a validarlo seguramente. Y el 89-89. ¿Qué tiempo suplementario de Javiera Novión? No solamente por los puntos, sino porque fue la creadora de cada una de las ofensivas de Universidad de Chile. Y aún en la desventaja fue con el triple y con esta última asistencia la salvadora para su equipo. Ahí vemos el momento de Javiera Novión en este tiempo suplementario. Sin dudas, la líder de Universidad de Chile en estos 5 minutos. Todos, absolutamente todos los puntos vinieron de la mano de Javiera Novión. Convirtió 11 y dio la asistencia para Bárbara Cousinho. Y que convirtiera ese doble sobre la chicharra. De un lado Spoiler, del otro lado Novión. Pero realmente lo de la número uno del conjunto chileno ha sido demencial para que el conjunto chileno, que estaba abajo por 5, con menos de 30 segundos. Sí, hay que decir que ese triple de Javiera Novión fue todo de la tablita de Julia Acevedo. Acevedo, exactamente. De Julia Acevedo. Ya se juega el segundo tiempo extra. Y la bola en manos de Carmen Sade Herrera. El pique de Taylor recibe en el pop. Y juega para Spoliar. Pie clarísimo de Campos. Vuelve el reloj a 14. Era finalmente Andaur. Y será balón para Centauros. Sade Herrera, Rodríguez. Que no, peleaba Gómez, se lo queda finalmente Tatiana. Cousinho. Poste para Gómez, Tatiana que gana la posición. Define contra la tabla, doble de la U de Chile. Sí, ya desde el inicio de la jugada se le ponía por delante a Taylor. Buena posición ganada por parte de la interna de Universidad de Chile. Sade Herrera jugando con el pick de Perla Hernández. Recibe en el pop. Pone la bola en el suelo. Buena gestión defensiva de Novión. Rodríguez, largo. Rebote para la U de Chile, que ya juega con Novión. Javiera clava los frenos. Lo ubica Gómez. Tatiana tiene ventaja. Gómez que no. Rebote para Spoliar. Se escapaba con la marca de Andaur. ¿La van a revisar o no? Charlita entre jueces.
La van a revisar, entonces lo pide la coach de Universidad de Chile. Ahí vemos otra vez la repetición. Están muy seguras tanto la jugadora como la entrenadora. En este caso, veremos qué dice la acción en cámara, ¿no? Porque más allá del fallo cobrado, tiene que haber una repetición que claramente determine lo contrario. Esta puede ser, ¿eh? Recupera el balón la U de Chile. Y se juega Campos. Gómez. Y la bola en manos de Noviona. Sigue Javiera. Buena defensa de Sal Herrera que le discute la bola. Se termina yendo por el fondo y la recupera Taylor. Sal Herrera. La frenaba bien Campos. Jugando con la cortina de Taylor. Corta el pique. Se la discute bien en el campo. Sigue Saderrera. Camina Carmen. Festeja el banco chileno. Y recupera la bola. La U. 3-15, 3-14 por jugar. En este segundo tiempo suplementario. Campos, buen corte de Tatiana. Doble de Gómez, doble de la U. Sí, excelente el corte, la recepción en movimiento y el giro para estar de frente al aro por parte de Tatiana. Spoliar se caía, la recupera en primera línea Andaur. Antonia, que saca la falta. No podía convertir el doble, igualmente irá a la línea a ganarse los puntos. La falta de Perla Hernández, ahí vemos otra vez la acción. Es clara la falta. Es la tercera personal para ella. Aprovechando una y otra vez las situaciones que le da el rival, Universidad de Chile. En este caso Centauros con una sequía de gol bastante importante en las últimas acciones, dependiendo mucho de Spoliar. Y quizá algo que le pasó a Universidad de Chile en el primer suplementario, esto de depender tanto de Javiera Nubión, es lo que le está pasando a Centauros ahora. Depende mucho de Spoliar, quizá ya no es no son otras jugadoras que sacan la ventaja desde lo individual en el 1 versus 1. Todas las pelotas van a ella. Es claro que van a ir a ella. Lleva 37 puntos, un 50% casi en tiros de campo. Pero en las últimas acciones no está siendo tan efectiva, o por lo menos Centauros no está tomando buenas decisiones. 1-2 para Andaur y ventaja de 5. Para el conjunto chileno, Sade Herrera. Todavía no anotó en el tiempo extra. El equipo de Chihuahua, Sade Herrera. Tiene ventaja Oñate, recibe Montserrat. Esquina para Herrera, un pie en la línea. No le pega nada. Se le consume el reloj de 24. Falta. Le marcan. Si no me equivoco, Javiera Campos. Hay libres. Claro, la falta de Campos de la número 6. Es la tercera personal para ella. Había sido buena la acción de Centauros de utilizar el poste como generación de espacios. Luego no fue bueno el triple, para nada. Un buen lanzamiento. Pero consigue este regalito de Universidad de Chile como para acercarse en el tanteador desde la línea de libres. El primero que no. Para Carmen. Sigue sin anotar en el suplementario Centauros. El segundo por dentro. 94-90. Con 2-15 por jugar en este segundo tiempo extra. Novión Campos. Javiera. La ubica Gómez. Tatiana contra Montserrat Oñate. Falta de la 99.
Habrá libres para la experimentada pivot del conjunto chileno. Es muy bueno lo de Tatiana Gómez en el partido, ¿no? Más allá de la cantidad de puntos y de los rebotes que tiene. Dañando una y otra vez la defensa de Centauros. No importa quién la tome, en este caso Montserrat Oñate, con su tercera falta personal. Pero está muy activa en ofensiva. Sus compañeras la buscan mucho. No solamente para que anote, sino también para que genere espacios. Lo está haciendo de gran manera en este partido. 1-2 para Gómez. Y ventaja de 5 es Poliar. Buen pase para la caída de Oñate. Uno más. Paulina Rodríguez. No le pega nada. Salta Oñate y se queda con esa bola. No tocó ahora, por eso sigue corriendo el reloj. Es Poliar. Rodríguez. Perla con 4. Buena finta. No, se la llevó con un doble dribbling. Me comí el amague de Hernández. Pérdida del Centauros. Y lo de Chile tiene la chance con una buena ofensiva. Sí, veremos si logra concretarla, si aprovecha este mal momento de Centauros, que se está equivocando mucho en ofensiva, que no está siendo efectivo, no está jugando bien colectivamente. Veremos qué hace Universidad de Chile. Noviona, se le deja en mano a Campos. Javier quiere romper la primera línea en contra del resquicio. Buena defensa de Centauros, que ya recupera la bola con Sade Herrera. Y ahora sí, todas para Spoliar. Kristen con la defensa de Noviona. Desde el pique, Spoliar sale adentro. Oñate por 1, Oñate por 2. Saca la falta de Novión. ¿La quinta? Parece que sí, la quinta de Novión. A la cancha Fernanda Serrano. Y pierde un elemento, sí, importantísimo. Fundamental, fundamental. Las 5 faltas personales entonces de Javiera Novión. Por eso salía desesperadamente también Javiera Campos a pedirla con 3 faltas personales. Bueno, fundamental lo que pierde Universidad de Chile. No solamente en cuanto a la anotación, sino que también pierde una referente clara del equipo. Oñate con el primero adentro. 2-2 para ella. Y a 3 se pone Centauros con 1-18 por jugar. Campos. Prepara el pick Serrano. Saltaba Spoliar en el step. Andaur y ya se postea Gómez. Antonia, mirá lo que inventaste, Andaur. Doble de la U de Chile. Qué golazo de Andaur. Ventaja de 5, Sade Herrera. Spoliar al rescate. Kristen corto. Falta abajo de Cousiño contra Perla Hernández. Hay libres para el número 4. Ahí vemos otra vez la acción. Y este golazo de Andaur. La bandeja pasada para ella. Y luego, bueno, otra vez la falta por parte de Universidad de Chile. Y los libres por parte de Centauros, que sigue dependiendo mucho de lo que hace Spoiler. No tan efectiva en este tiempo suplementario. Pero ojo, se puede llegar a ganar este achicamiento de la ventaja desde la línea de libres. Los dos adentro para Hernández, 97-94. Campos. Serrano y la pide posteada Gómez. Tatiana, doble marca para ella. El pase, salto, pero igual en la recepción Andaur. Campos con 3. Javiera que no. Buen rebote de Tatiana. Que saca la falta de Hernández. Quinta para Perla. Y en las manos de Tatiana, la chance de poner el juego en 2 posesiones.
Sí, gran rebote de Tatiana Gómez. Ya veníamos hablando de ella. Rebote número 24 para la Interna de Universidad de Chile, además de sus 37 puntos. Clave en este partido para que la Universidad de Chile tenga este resultado parcial. Todo red el primero para Gómez. Y el juego en dos posesiones para la Universidad de Chile. Si mete el segundo, seguramente habrá tiempo muerto. El segundo en el aire para Gómez. También por dentro. Saca ventaja de 5 la Universidad de Chile. Y el que pide tiempo muerto es Pablo Santana. Sí, con un mejor juego colectivo el conjunto chileno. Centauros dependiendo mucho de una de sus jugadoras, que en este final no fue fundamental, como sí fue en el transcurso del partido, en la fase de grupos para Centauros. Y se nota que esta jugadora clave está con una baja importante. Del otro lado, no es solamente Tatiana Gómez, sale Javiera Novión y también hay otras jugadoras que producen, en el caso de Cousiño, en el caso de Campos, en el caso de Andaur. Se ve un equipo mucho más completo. El conjunto de Julia Acevedo. Y por sobre todas las cosas, mucho más colectivo que Centauros en este final. Mientras vemos a las jugadoras de Malvin esperando para jugar en el partido final. Que imaginamos que por lo menos tendrá una hora y media de retraso de la hora estipulada. Teniendo en cuenta que está lloviendo en Río Negro, que hubo goteras. Más de una hora del partido parado. Por el tercer puesto, pero llega la hora de la verdad. Tiene que anotar rápido Centauros. Spoliar, que no. Rebote para Gómez. Tiene que cortar con infracción. Centauros. Rompe la presión Cousiño. No corta. Centauros. Busca defender. Se va a quedar con la victoria y el tercer lugar. El conjunto chileno lo festeja como un campeonato. El equipo azul es final. Final, final, final. Ha ganado la Universidad de Chile. 99-94 sobre Centauros de Chihuahua en doble suplementario. Se queda con la presea de bronce. Se queda con el tercer puesto. Y se festeja en todo Chile. Sí, qué puesto que consigue Universidad de Chile, qué podio que consigue el conjunto de Julia Acevedo, metiéndose en este Final Four, siendo la sorpresa, sin dudas, de la fase de grupos y ahora consiguiendo este tercer lugar. Entre los tres primeros puestos quedan tres equipos sudamericanos, ya no centroamericanos, en los primeros puestos de la WBLA. Creo que es un avance enorme también para el baloncesto femenino chileno. Este tercer puesto de Universidad de Chile en este tipo de torneo internacional, jugando con doble suplementario, siendo mucho más desde lo colectivo y mostrando ser un equipo mucho más completo en el día de hoy. Claramente la figura es Tatiana Gómez, ¿no? Con 39 puntos, 25 rebotes. Pero más allá de eso, lo que ha hecho tanto en ofensiva como en defensa, y siendo una también de las referentes de este equipo junto con Javiera Novión. Sí, sin dudas, Ana, como vos decías, tenido el sentido colectivo. Y Ana, han sido varias las actrices para darle puntos, para darle rebotes, para darle defensa, no solamente descansar en la figura de Tatiana Gómez, como sí le pasó a Centauros con Spoliar, donde no tuvo una segunda espada que le diera esa cuota de gol para llegar más pareja al final. Fue todo la Universidad de Chile, que lo ganó en doble suplementario. Y seguramente en unos instantes estaremos escuchando la palabra de Tatiana Gómez, la figura del partido.
ya la tenemos. Tatiana Gómez, buenas noches. 39 puntos. ¿Qué estrategia utilizaron para sacar el partido de hoy? Mira, yo creo que fue más que nada las ganas de ganar, nomás porque estuvimos súper erráticas. Fallamos puntos súper fáciles, pero creo que con las ganas supimos sacar el partido adelante, porque el partido no estaba para nada para nosotros, yo creo. ¿Qué se llevan de este torneo? Bueno, la experiencia de haber jugado con equipos buenos, son equipos de nivel. Es la primera vez que se hace este campeonato, espero que el próximo año igual podamos estar. Y nada, igual la alegría de haber podido venir con mis hijos y de haber venido a representar a Chile, en realidad. Felicitaciones, Tatiana, gracias. Ahí pasaba la palabra de Tatiana Gómez, la figura de esta Universidad de Chile que se ha quedado con el tercer puesto, con la medalla de bronce. Y ahora estaremos en la espera de lo que va a ser la gran final entre Indeportes y Malvin Uruguay. ¿Qué te llevas de este torneo y de tu último partido? Ay, hola, buenas noches. Sabes que estamos muy contentas de poder terminar el año de esta manera. Creo que ya haber clasificado al Final Four, haber clasificado a esta etapa, es histórico para nosotros, siendo un club sumamente humilde, muy familiar, y poder finalizar el año con este premio y con este reconocimiento a todo el trabajo que hemos venido haciendo, los sacrificios que hemos hecho, la familia, los amigos, es realmente una emoción gigante. Estamos muy contentos porque creo que más que merecido para nuestras compañeras. ¿Cómo se vivió la emoción de esos dos tiempos extra adicional? La verdad que sumamente de mucho nervio, pero al final el mejor el equipo que hiciera menos errores era el equipo que iba a ganar el partido y finalmente lo pudimos cerrar de buena manera. Estamos contentas, ahora queda disfrutar, si bien fue un duro partido, dos overtime, con toda la pausa de la lluvia. Para tu cuenta personal, ¿cuál fue tu estrategia? No, nada, la verdad es que no había hecho un muy buen partido durante el día de ayer, durante el día de hoy, pero lo importante es que pudimos sacar el partido adelante, tuvimos que estar en los momentos decisivos y creo que hicimos un muy buen cierre. Felicitaciones. No, muchas gracias, buenas noches. Ahí pasaba la palabra de la que fue fundamental en el primer tiempo extra con 11 puntos. Javiera Novión, el reloj aparece 30 minutos. Veremos ahora, en unos instantes, si ya arrancan con la entrada en calor las jugadoras, tanto de Indeportes como de el conjunto uruguayo. Te propongo algo, Abril. A ver. Cortamos y en 20 minutos volvemos con la gran final. El horario estipulado, 11:20 del arranque del partido. Así que en un ratito nada más, en 20 minutitos, volvemos con la final de la Women's Basketball League Américas entre Indeportes y Malvin. Chao, chao.